Buenas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez en este congreso, en esta, en esta conferencia global de Mautic. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros. Hemos tenido ya una excelente presentación de Santiago, Fernández Apelli, y a continuación vamos a seguir con una persona que sabe mucho de Mautic, tiene Mucha experiencia en el tema y seguramente nos va a, a dar una presentación súper súper enriquecedora a, a todos los efectos. Entonces, sin más dilación, porque sé que vamos a necesitar tiempo, voy a presentar a Joan Serra de Automáticos. A ver, Joan, si te puedo hacer entrar a, al escenario, perfecto. Tienes que abrir la cámara, ahí va y el micrófono, perfecto. Bienvenido, Joan. Sí, perfecto. Bienvenido. Gracias, muchísimas Julio. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Este, y no te quiero robar ni un minuto más, así que directamente te paso la sesión, te paso el testigo y comparte la pantalla cuando quieras y, y adelante. Muchas gracias. Perfecto. A ver si soy capaz de utilizar. Un segundo. A ver si soy capaz. ¿Me confirmas que se ve la presentación? Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar porque creo que. Eh no va a ser una presentación especialmente corta, eh, vamos a ver una presentación sobre el proceso de migrar a Mautic desde cualquier otra aplicación de email marketing. ¿Por qué? Porque cuando nos planteamos empezar a trabajar con Mautic, eh, en la mayoría de casos venimos o podemos venir de otra herramienta de email marketing. Es verdad que hay casos en que eh, empezamos a trabajar el email marketing desde cero, ahí no aplicaría lo que vamos a ver hoy, pero en muchísimas de las ocasiones sí aplica porque es el primer eh, reto eh, frente al que nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo que va a tener esta charla en concreto? A ver si, ahí está. Eh, básicamente vamos a explorar eh, un proceso de migración de cualquier herramienta de mail marketing hacia Mautic. Y digo uno porque un proceso y no el proceso porque eh, ya sabemos que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno... Eh, pues ha ido aprendiendo según su propia experiencia, ¿de acuerdo? Con lo que no espero sentar cátedra, sino simplemente explicar mi forma de hacerlo. De hecho, esta presentación en ningún caso quiere ser un tutorial con capturas de pantalla y exactamente vamos a clicar aquí, vamos a clicar allá, porque no es el objeto que pretendo en esta presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿quién soy yo? Yo me llamo Juan, Juan Serra, soy emprendedor, formador de vocación y consultor de marketing digital, seguramente de profesión. Eh, entonces, soy consultor de marketing desde 2010. He trabajado a nivel de email marketing con herramientas como MailChimp, ClickFunnels, ActiveCampaign, MailPoet, Mailster, FluencerM eh, y alguna otra más. Quiero decir que eh, me ha dado tiempo de, 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 de comparar ¿sí? funcionalidades y formas de trabajar con varias herramientas de email marketing. Desde 2016, centro parte de mi actividad a nivel eh, de email marketing en Mautic. Perfecto. Entonces, ¿qué es Mautic y por qué es relevante? Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos allá. Vale. Mautic es una potente plataforma de automatización de marketing de código abierto. De hecho, se distingue, a diferencia de otras, por su flexibilidad y capacidad para personalizar, así como por tener una comunidad de desarrolladores activa y creciente. Mautic, de hecho, nos permite enviar correos electrónicos, eh, enviar campañas automatizadas, segmentar contactos, puntuar leads, crear formularios, es decir, tiene una gran gama de funcionalidades. Entonces, eh, ¿el proceso de migración en sí en qué fases lo divido? Pues básicamente lo divido en eh, cuatro fases. La primera fase es eh, la de antes de la migración, luego viene la fase de preparación de la migración. La tercera fase es propiamente la fase en que realizamos la migración, propiamente dicha, y por último, una fase después de la migración que vamos a ver que básicamente es de validación. ¿De acuerdo? Pero básicamente antes de la migración, preparación de la migración, migración y después de la migración. Vamos de hecho durante la presentación vamos a recorrer estas cuatro fases. La primera fase, fase 1, antes de la migración Básicamente, eh, lo primero que deberemos hacer en esta fase es, es el análisis de los requerimientos presentes y futuros. ¿A qué me refiero? Pues que antes de empezar la migración, debemos hacer un análisis de requerimientos de nuestro proyecto. Es decir, debemos ver qué cosas necesitamos que haga la herramienta de email marketing a la que, a la que queremos migrar, ¿sí? qué que, que hace y qué necesitamos hoy. Pero no solo hoy, sino además cuáles son serán o tenemos que prever cuáles pueden ser nuestras necesidades en el futuro. de acuerdo, este análisis de requerimientos debe validarse con las funcionalidades que nos ofrece mautic. de hecho, eh, estas funcionalidades ¿sí? es donde mautic puede ofrecer grandes beneficios. entonces, qué beneficios ofrece mautic frente a otras plataformas desde un punto de vista eh, también un poco subjetivo, sí, como persona que trabaja con Mautic desde hace años. Pues bien, de manera muy rápida, básicamente Mautic es de código abierto, open source. Eh, eso nos permite tener mucha más flexibilidad de personalización, de adaptación a cada proyecto. De hecho, como casi cualquier eh, herramienta open source. Luego, eh, otro beneficio, pues que tiene una comunidad. De hecho, estamos en ella eh, ahora mismo, una comunidad activa de desarrolladores, eh, lo cual hace que Mautic esté en constante desarrollo y mejora. Prácticamente, si no cada mes, cada dos meses va saliendo actualizaciones eh, menores o mayores eh, y es una herramienta que está viva. Y, por otra parte, cuenta con una gran cantidad de recursos y soporte disponibles para quien quiera trabajar con Mautic y aprender con Mautic. Entonces, ¿qué, qué otros beneficios? Pues el tercer beneficio, podríamos decir, eh, que dispone de una gran de un gran número de integraciones lo podemos integrar con un montón de herramientas bien sea a través de integraciones nativas del propio Mautic a través de sus plugins o extensiones o bien a través de eh, herramientas de eh, conexión tipo Zapier, N8M, eh, Public Connect, etcétera de acuerdo, y además también tiene una automatiza la automatización que es muy robusta, en el sentido que permite crear flujos de trabajo complejos y personalizados. Y el cuarto beneficio es, y este creo que es muy importante y diferencial con la mayoría de las otras herramientas de mail marketing, es que eh, la propiedad de los datos es nuestra. Es decir, tenemos el control total como propietarios de cómo se almacenan y cómo se utilizan esos datos. ¿De acuerdo? Perfecto. Básicamente es lo que quería que viéramos o que debemos plantearnos antes de empezar la migración. ¿De acuerdo? En la fase 2. Vamos a preparar la migración. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer dentro de esta fase? Pues evaluar la infraestructura actual. Debemos realizar un inventario de datos, de segmentos, de etiquetas, de plantillas, de automatizaciones, etc. Es decir, debemos responder a, o debemos saber qué necesitamos migrar a Mautic desde la plataforma actual. ¿Por qué? Porque seguramente no todo lo que tengamos vamos a poder migrarlo o vamos a querer migrarlo a Mautic. Entonces, mm, re realizaremos un inventario de datos eh, que debe ser detallado y debe ser de datos almacenados en nuestro sistema actual para entender cuáles son esenciales y deben ser migrados a Mautic. Debemos determinar qué vamos a migrar y qué no vamos a migrar. Eso lo hacemos a través de este inventario de datos. Entonces, ¿qué más? Eh, debemos hacer un inventario de todos nuestros segmentos y etiquetas actuales. Es decir, en la herramienta donde estemos, debemos hacer un inventario de qué etiquetas y qué segmentos o listas, porque otras herramientas se llaman listas, a los segmentos que llaman Audi, eh, tenemos. De acuerdo, y debemos tenerlo claro y tenemos, debemos tenerlo documentado. Eh, esto puede incluir segmentos de, de suscriptores, segmentos de clientes y otros segmentos existentes. Además, es importante conocer la estructura y el tamaño de estos segmentos o listas y de los contactos con cada etiqueta, ya que este factor, el tamaño de segmentos y etiquetas, afectará al proceso de migración. No es lo mismo que eh, una etiqueta la tengan 10 que que la tengan 20.000 contactos. ¿vale? A la hora de realizar prácticamente la migración, eso cobra importancia. ¿Qué más? Plantillas corre de, de correo electrónico. ¿Por qué? Porque son otro de los elementos que necesitaremos migrar o al menos necesitaremos que estén también disponibles en la herramienta de Mautic. Ahí deberíamos realizar un inventario de todas nuestras plantillas de correo electrónico que estamos utilizando en la herramienta de origen, en la herramienta actual. Si hemos creado plantillas de HTML o hemos utilizado un creador de plantillas, también necesitaremos evaluar cómo se podrán adaptar o reconstruir. En Mautic. De eso hablaremos eh, posteriormente. ¿De acuerdo? Vale. Luego también vamos a tener que hacer un análisis de campañas eh, de email. Cuando hablo de campañas en Mautic le llamamos, o sea, cuando hablo de campañas que se llaman en Mautic, en otras herramientas, en muchas herramientas, se le llama automatizaciones. Utilizaré un concepto u otro eh, de manera indistinta. ¿De acuerdo? Las campañas o automatizaciones de email que son conocidas también como flujos de trabajo o journeys del cliente, son una parte integral, de hecho, una de las partes sustanciales de cualquier estrategia de email marketing. En este punto necesitaremos hacer un inventario de todas las automatizaciones que tenemos en la herramienta de origen, la actual, incluyendo aspectos como cuándo se activan, qué acciones se realizan y cuáles son las condiciones de finalización. Entonces, también deberemos hacer este inventario de los formularios. Los formularios son elementos esenciales que nos sirven para recoger información de los usuarios y alimentar nuestras listas de correo. En este punto, tendremos que inventariar todos los formularios actuales, incluyendo su estructura, los campos, las, las funcionalidades que tiene asociada. Eh, así como si redirigen a una determinada página o no después de, de ser eh, rellenados, las notificaciones que se generan o no, es, es decir, todo el proceso que va incluido dentro de cada uno de los formularios. ¿Bito? Al realizar esta evaluación exhaustiva de nuestra infraestructura actual, estaremos creando una hoja de ruta clara para la migración a Mautic y podremos anticiparnos a posibles desafíos. De hecho, esta es una parte muy importante que nos va a servir para tener una idea clara de a qué nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a hacer una planificación de la migración. Vamos a definir hitos y cronograma La planificación cuando nos enfrentamos a una migración de Mautic es fundamental para asegurar una transición sin problemas y para minimizar cualquier interrupción de nuestras actividades de marketing. El primer elemento que debemos considerar en la planificación de nuestra migración es la definición de hitos. Estos hitos nos van a permitir estructurar el proceso de migración en etapas manejables, en, et en etapas más pequeñas y manejables, lo que nos ayudará, nos facilitará un seguimiento efectivo del progreso. Algunos ejemplos de hitos que se podrían considerar es, como algunos ya los hemos empezado a ver y otros los veremos a continuación, la preparación para la migración, la migración de datos, la migración de plantillas de correo y de formularios, la migración de automatizaciones de email. Las prueba, pruebas y optimización, lanzamiento y monitoreo, ¿de acuerdo? Es decir, debemos tener un mapa, ¿sí? Con hitos eh, claros de qué proceso vamos a seguir, qué etapas de ese proceso, eh, en qué fechas, en qué condiciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cada uno de estos hitos debería tener una fecha de inicio y finalización asociada, formando un cronograma para nuestra migración. De hecho, ya sabemos que... Eh, un, ¿cómo es? Eh, una tarea sin fecha de inicio y de finalización es un deseo, ¿no? Pues eso sería un poco así. Un elemento importante, de, pues, de hecho he puesto aquí importante, es que en este punto de los hitos debemos ser realistas con estas fechas, ya que la, la meta que perseguimos no es hacer una migración lo más rápido posible, aunque el cliente nos esté apretando sino hacerla correctamente. ¿Por qué? Porque ese mismo cliente que nos estará apretando para hacerlo muy rápido será ese mismo cliente que luego nos apretará si las cosas no salen como él y nosotros deseamos. ¿De acuerdo? Perfecto. A continuación, dentro aún de esta fase, vamos a hacer algo, creo que bastante importante o muy importante, que es la elección del proveedor de alojamiento adecuado para Mau. Y cabe decir que como Mautic es una solución de código abierto, necesitaremos un lugar donde alojarla. ¿Por qué? Porque no es un servicio SaaS, sino que vamos a necesitar una infraestructura para meter nuestro Mautic que utilizaremos luego de la migración para que nosotros o nuestro cliente pueda trabajar. En este punto hemos de indicar que no cualquier proveedor de alojamiento será adecuado. Siempre digo que Mautic no es WordPress, que se instala en cualquier sitio y funciona de manera real. Medianamente óptima en casi cualquier sitio. Sino que necesitaremos, en el caso de Mautic, uno que cumpla con ciertas características y capacidades para poder ejecutar Mautic de manera eficiente. De hecho, vamos a ver algunos de, de, de los elementos, pero el primero es los requisitos técnicos que debe cumplir esa infraestructura, ese servidor. De acuerdo. De hecho, para esto os invito a que vayáis a, a Mautic.org, donde nos indica. ¿Qué versión de PHP, qué versión de, de, de MariaDB o de eh, MySQL eh, ser, y de Apache y de, de, de Nginx o de cualquier otro software de servidor se requiere según la versión de Mautic que estemos instalando? Aquí he hecho algunas capturas, pero esto lo podéis o lo podemos consultar perfectamente dentro de Mautic.org. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo segundo que debemos tener en cuenta a la hora de elegir esta eh, infraestructura es la escalabilidad. ¿Por qué? Porque a medida que nuestro negocio crece, es posible que necesitemos más recursos para manejar un mayor volumen de correos electrónicos, un mayor volumen de contactos. Por tanto, va a ser muy importante elegir un proveedor de alojamiento que nos permita escalar de forma fácil para que nos podamos ir adaptando a las necesidades que sin duda serán cambiantes. ¿De acuerdo? El tercero de los elementos será el soporte técnico. Este es, creo es importante. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a desear, vamos a querer un proveedor que tenga experiencia con Mautic y que pueda ayudarnos a solucionar cualquier problema que pueda surgir. Esto no, eh, no será así con cualquier tipo de alojamiento, ¿de acuerdo? Sino que necesitamos eh, una empresa que nos pueda ayudar en caso de necesidad, ¿de acuerdo? Y la cuarta, que tenga alta disponibilidad y uptime, es decir... Eh, que si nuestro servidor está caído, ¿sí? Eh, es decir, que, que nuestro servidor no se caiga hablando en, en, en palabras llanas, ¿de acuerdo? Ya que si no, nuestros esfuerzos de marketing eh, se detendrán. Por tanto, es importante buscar a un proveedor que nos ofrezca, nos ofrezca perdón, un auto uptime. Idealmente, uno de 99,9 o superior, ¿de acuerdo? Perfecto. Y otro elemento a tener muy en cuenta es el tema de la seguridad. La seguridad de los datos debe ser una prioridad. Debemos buscar un proveedor que nos ofrezca características de seguridad sólidas, como firewalls, detección de intrusos y certificado SSL. Evidentemente esto, eh, pero aunque parezca muy de perogrullo, creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Perfecto. Con eso terminamos el análisis de la fase 2. Y entramos propiamente en la fase 3, en el meollo, que es propiamente el proceso de migración de Mautic. Bien, el proceso de migración de Mautic no es una tarea que se realice de la noche a la mañana, a diferencia de lo que pueda pensar la mayoría de personas que no lo han realizado nunca, ¿de acuerdo? Sino que debe ejecutarse de forma cuidadosa para garantizar que toda la información relevante, las funcionalidades de marketing y las configuraciones personaliza, personalizadas que teníamos en la herramienta de origen o que tenemos en la herramienta actual de origen se trasladen a la nueva plataforma eh, Mautic eh, de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí nos vamos a centrar en cuatro aspectos muy importantes, como son... El primero, la, la realización de la migración de las listas o segmentos y de las etiquetas de suscriptores. Luego veremos la migración de plantillas de correo electrónico. A continuación, la migración de las automatizaciones o campañas de email. Y por último, la migración de los formularios. Bien, vamos con la primera: la migración de las listas y etiquetas de suscriptores o de contactos. ¿Cómo vamos a importar y exportar listas y etiquetas de contactos en este caso? Bien, lo vamos a hacer, pues yo propongo hacerlo básicamente en tres pasos. El primero es la exportación de contactos por segmentos y etiquetas. El segundo, la preparación del archivo para la importación. El tercero, la importación de listas de correo y etiquetas a Mautic. Y por último, una validación de esa importación, es decir, un control de que se ha realizado de forma correcta y satisfactoria. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, vamos con el paso uno, que es la exportación de contactos por segmentos y listas y etiquetas. Y decir que la mayoría de plataformas de email, marketing, de origen, nos van a permitir exportar los contactos por listas y o etiquetas en formato básicamente CSV, que es el, el recomendado, pero además también en formato Excel si fuera necesario. ¿De acuerdo? Este archivo exportado debe contener todos los datos relevantes de los suscriptores que queramos importar dentro de la ficha de cada uno de los contactos. ¿De acuerdo? El segundo paso es la preparación del archivo para la importación. Una vez exportado y, te y tenemos este archivo, probablemente necesitaremos hacer algunos ajustes al archivo antes de que este sea importado. Por ejemplo, algunas de las tareas que podemos encontrarnos que deberemos hacer. A lo mejor necesitaremos agrupar contactos por etiqueta o segmento, o necesitaremos realizar una limpieza de datos, eh, por ejemplo, una limpieza de, eh, de correos que no sean válidos, por ejemplo, o bien una eliminación de duplicados, si es que no lo controlaba la herramienta de, de origen, o una reorganización de la información, de las columnas, de la información de un fichero, ¿sí? eh, para luego poderlo importar dentro de Mautic. El tercer paso, la importación de segmentos y etiquetas a Mautic. Esto, como digo, no quiere ser un tutorial y no lo es, de hecho, pero simplemente decir que para importar es relativamente muy sencillo. Vamos al menú vertical, vamos a contactos y luego nos vamos a la parte superior derecha de la pantalla y en un desplegable le damos a importar. ¿De acuerdo? Cargaremos el archivo CSV que recordemos hemos exportado. Asignaremos cada una de las columnas del archivo que hemos importado a un campo de Mautic y a continuación le vamos a asignar una o varias etiquetas o segmentos. ¿De acuerdo? Aquí es importante entender que la importación no es instantánea. No, no, no cojo un archivo con todo y... y y consigo que dentro de Mautic se importe ya con cada contacto con todos sus contactos, ¿de acuerdo? Ahí, perdón, con todas sus etiquetas, con todos sus segmentos, sino que deberemos ir etiqueta por etiqueta, segmento por segmento. Esto ahora lo comentaremos, ¿de acuerdo? De hecho, eh, lo he planteado como, eh, como el primer hack, ¿no? O sea, el primer, el primer truco. Importante que creo que es interesante si no has realizado nunca este tipo de importación. Es la importación por grupos de contactos con una etiqueta en común. Es decir, eh, crearemos ese archi un archivo CSV por cada etiqueta o por cada se segmento o lista. Yo, a mí me gusta normalmente trabajar por etiquetas, ¿de acuerdo? Eh, para hacerlo, para tener archivos independientes. Es decir, si tenemos que contactos con 10 etiquetas en total, eh, a mí me gusta exportar 10 archivos. ¿De acuerdo? Un archivo con cada uno, un archivo por etiqueta, con los contactos de esa etiqueta. ¿Por qué? Porque vamos a importar el primer archivo y si, ese, y si en ese archivo se, se, van a, se van a importar todos los contactos y le va a asignar la o las etiquetas o segmentos que establezcamos. Pero luego, si ese mismo contacto tiene otra etiqueta, que por tanto ese contacto también estará en otro archivo... Eh, Básicamente lo que hará será actualizar la información de ese contacto que ya exista. En el caso de que el contacto no exista, pues lo creará y le asignará la etiqueta del fichero. ¿De acuerdo? Pero es importante, o al menos a mí es la forma. Hay un poco más de trabajo, pero eh, hasta el día de hoy es la forma más efectiva o eficiente que he encontrado de poder hacer esto. ¿De acuerdo? Y el segundo hack, eh, creo que es importante, es que entendamos. Que eh, los contactos vienen con un historial. Voy a poner un ejemplo que es la forma más fácil de entenderlo. Imaginemos que venimos de nuestra herramienta de email marketing, donde eh, los, contactos, hay un, los contactos, cuando compran un producto, se les asigna una etiqueta de ese producto. Y eso, en la herramienta actual de la que vamos a marcharnos, dispara una campaña, una automatización. Eh, imaginemos para una venta cruzada. Bien, ese contacto ya ha pasado por esa automatización. Entonces, eh, el hack que yo te propongo o os propongo es que cuando haya etiquetas que sean disparadores de campañas, ¿sí? básicamente lo que vamos a hacer va a ser importar a esos contactos que tienen, por ejemplo, la etiqueta compra dos puntos producto X, lo vamos, lo vamos a importar, pero le vamos a decir, impórtalo con esta etiqueta compra dos puntos X, producto X. Y además con otra etiqueta, compra dos puntos producto X visto. ¿Por qué hacemos eso? Porque luego en la campaña que se vaya a disparar, vamos a colocar una condición basada en etiqueta que va a decir, primero mira si tiene la etiqueta, compra dos puntos producto X visto. Porque si tiene esa etiqueta, como ya ha pasado por esta automatización en la herramienta anterior, no le vamos a volver a hacer pasar otra vez por lo mismo. Porque si no, crearíamos... Realmente problemas, y esto es algo bastante habitual que, si no se conoce, se produce. ¿De acuerdo? Con lo que creo que es importante hacerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Perfecto. Y vamos al paso número cuatro, que es la validación de esa importación. Esa validación implica la revisión de una muestra de los contactos en Mautic para asegurarnos de que todos los datos, todas las etiquetas se han importado correctamente. Esto garantizará la correcta continuidad de la información y de los flujos de trabajo de los contactos. Básicamente, eh, yo te propongo que cojas aleatoriamente eh, unos cuantos contactos de cada proceso de importación y simplemente compruebes de forma aleatoria que eh, la información se ha importado de forma correcta. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez visto el proceso de migración. De eh, segmentos y etiquetas, vamos a ver la migración de las plantillas de correo electrónico. Es decir, cómo adaptarlas a Mautic. Bien. Cuando migramos a Mautic, debemos decir que también necesitamos trasladar las plantillas de correo electrónico que teníamos, que teníamos o que tenemos en la herramienta anterior o actual, es decir, la, que, de, la de origen, ¿sí? la debemos, debemos tenerlas también en Mautic. Ahí se nos plantean dos posibilidades. Una es construirlas de nuevo a mano con el constructor GrapeJS mediante, eh, un, no sé si llamarle lenguaje o formato, MJML, ¿sí? o bien exportar y adaptar el código HTML. ¿De acuerdo? He visto y he experimentado con las, do con las dos. Perfecto. De hecho, antes de pasar a la siguiente, sí comentarte que mmm, seguramente la, la que me... Menos conocimiento requiere, es la segunda. Es decir, exportamos el HTML de las plantillas y luego lo importamos como correo electrónico. ¿De acuerdo? Eh, y simplemente le hacemos cuatro retoques de los enlaces de Mautic que debes colocarle y dispondrás de un correo electrónico igual como el que enviabas con la herramienta anterior. ¿Vale? Perfecto. Venga, vamos con, con la tercera, que es la migración de las automatizaciones o campañas de email. O, cómo trasladar o reconstruir los flujos de trabajo de Mautic. Una mala noticia es que no existe un proceso de importación e exportación de campañas. ¿sí? De hecho, no, no existe ni entre Mautic. No puede importar y exportar campañas de Mautic a Mautic, pues, evidentemente, eso espero que algún día exista. Pero lo que seguramente no existirá nunca eh, será eh, poder eh, coger las campañas de otra herramienta y. Exportarlas y, ay, perdón, e importarlas en Mautic. Eso no existe. Entonces, para hacer este proceso, debemos eh, realizarlo en tres pasos. El primero es eh, hacer un análisis de todos esos flujos de trabajo que tenemos en la herramienta actual. El segundo paso es la reconstrucción o la construcción de nuevo, más que sí, reconstrucción de los flujos de trabajo, eh, hacerlo en Mautic. Y por último, validar que esos flujos de trabajo sean reconstruido de forma correcta dentro de Mautic. Bien, vamos con el primer paso, el análisis de los flujos de trabajo actual, actuales. Eh, en este punto debemos, esto es muy importante, en este punto debemos documentar cómo están configuradas nuestras campañas, incluyendo qué disparadores o triggers tiene, qué condiciones, qué acciones, qué plazos de tiempo. Eh, de hecho, indicarte que en este punto... Yo tardo más en este punto que propiamente a implementar las nuevas campañas dentro de Mautic. ¿De acuerdo? Es algo que debe hacerse de forma concienzuda y vigilando y controlando. ¿De acuerdo? Este análisis nos proporcionará una hoja de ruta que podemos seguir cuando estemos reconstruyendo nuestros flujos de trabajo en Mautic. Es decir, es como el mapa al que uno siempre puede recorrer para no cometer errores cuando ya estamos en fase de implementación de esas campañas. ¿De acuerdo? Después de ese primer paso, el segundo paso será propiamente la reconstrucción de los flujos de trabajo en Mautic. Eh, es decir, ya el momento trabajo, el momento implementación. ¿De acuerdo? Empezaremos configurando los triggers, es decir, lo que disparará eh, la campaña y posteriormente vamos a insertar condiciones, decisiones y acciones. Cabe decir que durante este proceso es probable que descubramos que algunas de nuestras automatizaciones actuales pueden simplificarse o mejorarse en Mautic. ¿De acuerdo? Eh, eso es también bastante habitual. ¿Por qué? Porque no hay dos herramientas exactamente iguales y muchas veces, también incluso por la propia experiencia, hace que lo que hiciste de una forma hace un año, dos, tres, cuatro, te des cuenta que. Aprovechando que estás empezando a trabajar con otra herramienta, puedes modificar algo el flujo eh, de trabajo que tenías en las campañas o automatizaciones de la herramienta anterior. ¿De acuerdo? Perfecto. El tercer paso en este punto eh, es validar que esos flujos de trabajo se hayan eh, hecho de manera, se hayan reconstruido de forma correcta, que funcionen de forma correcta. Aquí es esencial realizar pruebas para validar que funcionan como se espera. Esto es muy importante y la mayoría de la gente no lo hace. Es decir, se tira para adelante y, y, y entiende que ya está todo hecho. Cuando en algunas ocasiones hay errores que, como siempre digo, hay que comprobar con un pequeño experimento, con gaseosa. ¿sí? Es decir, no nos vamos a tirar a que se dispare una campaña sobre 10.000 contactos y luego ver que pues, no lo he hecho bien y me he equivocado. Eso siempre puede pasar, pero tenemos que intentar minimizar eso al, a la mínima expresión. Entonces, esta validación eh, y estas pruebas in, implicarán la creación de contactos de prueba y la observación de su progreso a través de esos flujos de trabajo. Entonces, el, cuart el cuarto trabajo de migración es la migración de los formularios o cómo trasladar los formularios a Mautic. Bien, este es el último paso, solo después de ya tener los demás realizados. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada y es lo último que cambiaremos normalmente en el sitio web que está recogiendo los datos. Quitaremos los anteriores formularios y meteremos los nuevos, con lo que cuando hagamos eso, todo debe estar ya funcionando, comprobado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este punto debemos fijarnos en los siguientes aspectos. ¿Qué campos hay que crear? ¿Cuál es el texto que vamos a colocar en cada botón de cada formulario? ¿Qué acción o acciones se van a disparar una vez se haga clic en el envío del formulario? ¿Qué etiquetas y a qué segmentos se van a incluir eh, los contactos que rellenen cada uno de los formularios? Y además, eh, también debemos tener claro y documentado si el formulario o sus etiquetas o segmentos serán triggers, disparadores, ¿sí? de una campaña posteriormente en Mautic. Bien, esta es la fase de implementación, de migración propiamente dicha. Entonces, ahora sí, ya entramos en la última fase, que es la fase de después de la migración. En este punto, eh, cabe decir que el verdadero trabajo empieza después de que la migración haya finalizado ya que es el momento para asegurarnos de que todo funciona como se esperaba. Que es el momento de validar esta migración. Vamos con la... la ¿Cómo validar? ¿Cómo comprobar que todos los datos y los procesos, los procesos se han trasladado de forma correcta? Bien. La validación debe ser exhaustiva y meticulosa para garantizar la integración de nuestros esfuerzos de marketing por correo electrónico. Debemos fijarnos en esta validación en los siguientes aspectos. Validación de los datos de contacto, deberemos también validar las plantillas de correo electrónico, validar los formularios y validar las campañas de email o automatizaciones. Vamos con la primera, que es los datos de contacto. Deberemos validar, comprobar que todos los contactos se han importado de forma correcta. Y que toda la información relacionada con cada contacto sea trasladado de manera precisa, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico, etiquetas y cualquier dato personalizado. La segunda de esas validaciones o de elementos a validar será de las plantillas de correo electrónico. Deberemos asegurarnos que todas las plantillas que hemos creado en Mautic bien sea a través de MJML bien sea a través de HTML se muestran adecuadamente en diferentes clientes de correo electrónico Gmail Outlook eh, de acuerdo a las principales y en dispositivos de, di de diversos tamaños además deberemos verificar que todos los enlaces imágenes y demás elementos interactivos de esa plantilla funcionan correctamente por qué porque si no eh, vamos a perpetuar un error que va a tener el usuario a la hora de eh, acceder a ese, a ese correo electrónico o, o a los correos que se generen a partir de esa plantilla. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, validación de los formularios. Eh, vamos a revisar, en este punto, vamos a revisar todos los formularios que hayamos trasladado a Mautic. Cuando hablo de revisar o de qué revisar, me refiero a los campos, las opciones de selección, casillas de... Eh, o sea, deberemos ver que los campos, las opciones de selección, las casillas de verificación y los botones se muestran y funcionan correctamente. También deberemos asegurarnos que las acciones de, de los formularios se realizan de forma adecuada. Es decir, que si un formulario después de rellenarlo tiene que redirigir a una determinada página, que lo haga. ¿De acuerdo? Eh, que si tiene que insertar una etiqueta, que lo haga. Que si tiene que sumar unos puntos, que efectivamente lo haga. Y también deberemos, por último, comprobar que los formularios están capturando y registrando los datos de los contactos de forma correcta. Eh, evidentemente, esta es la base ¿sí? de la función de esos formularios. ¿De acuerdo? Con lo que no tiene sentido que eh, no lo comprobemos y lo comprobemos de todos los formularios. Bien. Y la cuarta será la validación de las campañas, ¿sí? de las automatizaciones eh, de email. Aquí deberemos asegurarnos que todos los disparadores, todos los triggers, todas las condiciones, eh, acciones, decisiones, sean han configurado y funcionan de forma correcta. Aquí sí quiero comentarte algo un poco más práctico que yo te recomiendo como forma de, eh, de trabajar esas pruebas. Mira, mi recomendación es que cuando realices, para evitarte un montón de dolores de cabeza. Cuando realices esas, esas eh, perdón. cuando realices esas pruebas para que no te dé falsos errores, lo que te recomiendo es lo siguiente. Siempre las pruebas, la, mi forma de trabajar, siempre para realizar pruebas en Chrome, creo un nuevo usuario con un nombre. Imaginemos: José. ¿De acuerdo? Tengo un usuario de Chrome que se llama José. Y entonces. Eh, realizó, por ejemplo, una prueba de rellenar un formulario. ¿Y qué hago? Primero le pongo el nombre, José, y después en el correo electrónico, pues hago un alias de un correo de Gmail. Imaginemos que mi correo más josé arroba gmail.com. ¿Por qué? Porque para eh, Mautic eso es un correo diferente a... Mi email o mi correo arroba gmail.com. Es un alias. Pero en cambio, todos me van a llegar a la misma, al, al mismo buzón de correo de Gmail. ¿De acuerdo? esa es lo primero. Es decir, las pruebas hay que hacerlas con usuarios diferentes. Cada usu no, no sirve abrir un navegador y empezar a hacer pruebas diferentes eh, y esperar que, que Mautic entienda que este no es el mismo que ha rellenado antes, porque si no, se va a volver loco y va a empezar a pasar cosas. Que seguramente no te ayudarán a sacar el agua en claro. ¿no? Entonces, una vez uh, hayamos hecho eso, es decir, los contactos de prueba como usuarios nuevos de Chrome, y hayamos creado alias de email con ese mismo nombre, lo importante, por ejemplo, cuando uh, probemos esas campañas, eh, cojamos o cojo yo y redu reduzco los tiempos de espera. Por ejemplo, si hay que esperarse un día para que mande otro correo, pues cambio un día por un minuto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no me voy a esperar un día en la prueba para saber si eh, manda el correo y no me voy a esperar otro día para saber si va a la base de datos y mira si tiene una etiqueta o no la tiene, eh, ¿de acuerdo? Con lo que es importante eh, cambiar esos tiempos y sobre todo acordarte de luego volverlos a colocar en el tiempo correcto, que eso mm, es verdad que pasa alguna vez que no se hace, importante. Y por último, imaginemos una campaña es como un árbol que, que va eh, desgajándose, ¿no? Pues mi... mi mi recomendación es que crees un usuario de prueba para cada uno de los, de los carriles de opciones de la campaña. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque y apuntes. Eh, José, José tiene que recibir este correo, pero no tiene que recibir este otro porque tiene esta etiqueta. Eh, Antonia mm, va a recibir el correo 1 y el correo 2, pero no se le va a asignar en la etiqueta X porque no se cumple esta condición. Eh, Rosa, Rosa, va a pasar esto y esto lo apuntamos en un papel para comprobar que efectivamente, según las condiciones de cada uno de esos contactos, realmente pasa lo que tiene que pasar para cada uno de esos contactos, que es diferente. ¿Por qué? Porque se van desgajando las eh, opciones, ¿sí? las condiciones, las decisiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Perfecto, ok, bien, pues eh, esto hasta aquí es la presentación. Eh, si ahora hay alguna pregunta por parte de, de algún asistente, pues para mí será un placer. Si alguna vez necesitáis contactarme, pues aquí están mis datos de contacto y estaré encantado de, de que lo hagáis. Perfecto, Joan, pues muchísimas gracias. La verdad que es un tema bastante tabú, el tema de la migración. Es un cuco que... Todos, todos esquivamos. Todas sí, es las... un dolor de sí, muelas. Sí, 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 sí. Exactamente, es un buen dolor de muelas y yo creo que además lo has expuesto, bueno, al mejor estilo, Joan Serra. O sea, bien clarito, paso por paso y vamos, que el que no lo entiende es porque no quiere, está más claro que el agua. Estoy mirando si hay preguntas, pero, pero creo que no, que no tenemos ninguna pregunta. O sea que para que veas, este que cuando las cosas quedan claras, <laughs> quedan muy claras, ¿no? Este, yo creo que bueno, que sin ninguna duda esto es una cosa que hay que tener muchísimo en cuenta. Coincido contigo que, que tiene que ser un proceso delicado, y me parece que además eh, has insistido mucho en, el, en la especial atención al todo el tema de etiquetas, ¿no? Porque al final creo que la clave básica es si empiezas mal con las etiquetas, toda la migración no te va a servir para nada. O sea, la vas a hacer mal. Entonces, creo que lo que has eh, insistido con el tema de etiquetas, lo de poner el producto y después visto, eso es una excelente idea, porque es verdad. Si no, lo que pasa es que empiezas a disparar campañas como un campeón y resulta que a esas personas ya le han llegado. ¿no? O sea que realmente es eh, súper bien, súper bien. Te agradezco muchísimo y bueno, espero que le sirva a mucha gente y que sea para que más gente se venga a Mautic. Espero que sí, porque es una gran herramienta y, y quien la descubre, la empieza a. La empieza a querer. Exacto. Es verdad, es verdad, es verdad. Aunque como justo todos los amores, tienen sí, sus días también. ¿eh? Sí, también. Hay días que lo quieres tirar por el Exacto. balcón. Pero bueno, este, eh, la verdad que sí, la empieza a querer. Hoy, justo Santiago Fernández, que fue la primera charla del tag en español, eh, decía que a él le cambió la vida, ¿no? Que cuando descubrió Mautic y se dio cuenta y entendió el potencial que tenía y con todo lo que la podía conectar, realmente alucinó, ¿no? alucinó. Así que bueno, este, la verdad que sin duda coincido sí. contigo. Yo me acuerdo de que, eh, simplemente una anécdota muy rápida, que cuando descubrí Mautic, por allá en 2016, eh, bastante después que Santiago, eh, realmente pensaba, miraba a ver si había una cámara oculta, porque no me podía creer que esa herramienta que hacía como poco lo mismo que otras herramientas con las que trabajaba eh, SaaS, tal... Eh, y que fuera algo que pudiera descargarme, instalarlo en, en un servidor sí. y que sí. funcionara, ¿no? Eh, sí. Con lo que realmente era para mirar y decir, me están grabando sí. y esto es una cámara oculta. ¿no? Esa es la <laughs> sensación que tuve cuando descubrí y siempre la tengo sí. grabada como, como algo de que verdad. me acuerdo perfectamente. Es verdad, es verdad. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Joan. Te voy a dejar porque ahora viene otra persona que justo se llama igual que yo. Es curioso, ¿no? Es un presentador que se llama igual que yo. ¿Sí? No sé cómo voy a ser para presentarlo, pero bueno, ya me buscaré la vida. Te Perfecto. sugiero que lo veas porque puede ser interesante. Seguro que lo eh... será. Este presentador <laughs> la sí, verdad sí. Es que me suena yo lo hace bastante bien. ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Te mando un abrazo grande y bien. nos vemos pronto. Para ti, Julio. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.